¿Cuál es el precio que estás pagando por no llevar las riendas de tu vida? ¿Por dejarte llevar por las circunstancias? ¿Por no tomar las decisiones realmente importantes para ti? ¿O simplemente por no ser consciente de tus talentos y de tus valores? Según estudios recientes de la empresa Deloitte, 80% de la población no es feliz en su actual trabajo. Y no es solo en el mundo laboral. En otros aspectos de la vida hay un sentimiento global de insatisfacción. Las personas quieren tener un propósito en su vida. Es fundamental saber quién somos y dónde queremos ir. Hola, soy Natalia Álvarez, coaching de desarrollo personal, y me gustaría cuestionar todas tus excusas que tienes para no vivir la vida que realmente quieres vivir. Excusas como no puedo, esto es muy difícil para mí, no soy capaz. Todas esas excusas son miedos y creencias limitantes. En un proceso de coaching, yo uso técnicas para reciclar estas creencias limitantes, transformándolas a tu favor. Me gustaría hablar de los cambios. Nosotros cambiamos constantemente. No es posible no cambiar, por la sencilla razón de que estamos vivos. Cuando nos atascamos, no fluimos y por lo tanto sufrimos. Si mi estado actual, o sea mi presente, no corresponde con mi estado deseado, o sea lo que quiero, tengo un problema. Entonces necesito un cambio. Si tú necesitas este cambio y hasta el momento de hoy no has podido solo concretarlo, el coaching es la solución para ti. ¿Por qué? Porque para vivir la vida que realmente quieres y dar los primeros pasos en dirección a este cambio, necesitarás no solo motivación, sino también un objetivo claro. Nadie puede estar motivado por algo que desconoce. A estas alturas del vídeo, tú puedes estar pensando que todo lo que he hablado hasta ahora no hay nada nuevo. En parte tienes razón, porque aquí lo que hay de nuevo eres tú y lo que marcará la diferencia es tu plan de acción. Tú podrás definir mejor tus objetivos y ser persistente para llegar a donde deseas. En este proceso que puede durar de 6 a 10 sesiones en las que yo te estaré invitando a salir de la inercia y motivándote a la acción. Pasarás por un proceso de autoconocimiento que te facilitará muchos insights, o sea, conclusiones, y estas conclusiones estarán en congruencia con tus valores. Y así estarás seguro de que vas por el camino correcto. ¿Lo ves? Tú tienes mucho que ganar en un proceso de coaching. Y también aplico otras técnicas como podría ser programación neurolingüística y EMDR. Y si tú estás interesado en saber un poco más, yo estaría encantado en poder ayudarte y contestarte. Si lo que has escuchado hasta ahora tiene un sentido para ti, yo te invito a que actúes ya. Puedes seguir mi página en Facebook, mandarme un mensaje privado y en este mensaje pon tu nombre, teléfono e email para recibir una sesión vía Skype de coaching gratuita. Yo puedo atenderte tanto en portugués como en español. Piénsalo bien, puede ser tu oportunidad de recibir una sesión de coaching. No dejes para después, ahora es el momento. Y si te interesan estos temas, puedes darme un like en mi página y compartir con tus amigos. Muchas gracias y nos vemos en pronto.